Bien, uno de los antojitos que más se consumen aquí, pues es el famoso casco de mula. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, es una especie de concha, el cual se hace, se parte y se le echa limón y se le echan algunas cositas. ¿Cómo se llaman estos? Casco de mula. ¿Así se llama? Así es. Algunos lo conocen por pata de mula. ¿Pata de mula también? Pata de mula también. Ajá. ¿Cuál es el modo de preparación? Pues se le golpea en la parte de la orilla del casco para hacerle un agujero y meterle el cuchillo. Ya se le abre, ya se le parte en dos mitades. Ajá. Es crudo, ¿va? Sí, así es, crudo. Ya se le saca un lodito que consume la concha. Ajá. Se le despega para que se pueda... Ajá. Sí, gracias. Ese lo sacan del mar, ¿no? También. Sí, del mar muerto, donde hay manglares. No de aquí, del no, océano. No, este no. No, del océano. En el... Ajá. Donde hay manglares, pues aquí en este Boca del Cielo hay mucho, ¿no? Ajá, sí, ahí. En Boca del Cielo, por ejemplo, en Boca del Ajá. Cielo, en todo ahí. Ahí se encuentra hasta abajo de la tierra, pues hasta en la profundidad. 3-4 metros de profundidad. Ajá, ahí se encuentra el sí, casco de mula. Anunciado. Ajá, ¿y en cuánto lo venden? La orden en 50 pesos, de 6 tapas. Ajá. 6 tapitas con todo, con su ingrediente, cebolla morada, cilantro, limón, salsa, tajín. Ajá. ¿Tiene algunas propiedades alimenticias esto? Pues, ¿sí le sabes de eso? No, dicen, bueno, alguna gente dice que es afrodisíaco nada más. Ajá. Y ya, pero otras propiedades alimenticias no creo que tenga. Ajá. Nada más. Bien, no sé qué va a pasar, porque si es afrodisíaco, no traje mujer ahorita, no sé qué va a pasar conmigo, pero bueno, a ver si no me alebresto tanto al rato y termino en otro lado. Pero bueno, aquí vamos a probar lo que es el casco de mula, vamos a ver qué tal sabe, claro, acompañado de una cerveza. Bien, esa es la forma de prepararse el casco de mula, y le echan limón, ¿va? Sí, limón también. ¿Es el limón el que lo cuece o así nada más ya se puede comer? Pues no tanto, es el limón el que lo mata también. Es como una ensalada de, por ejemplo, de camarón. Ajá. Que es al agua chile, más o menos también, que es crudo el camarón. Ajá. Y casi igual el casco también. ¿Cómo es el agua chile? El agua al chile es el camarón. El camarón que nada más se le quitan el pellejo y le echan puro limón con chile, cebolla y hasta le pueden poner tomate y ya nada más. Y lo dejan, el camarón si sí lo dejan un rato que se cueza también con el limón. Ajá. Ah, bien, ese es el agua de chile. ¿Es el camarón seco o es el camarón? Camarón. El crudo, el que se hace para... No, aparte está el blanco que se hace para el mojo de ajo, ¿no? Ajá, así es. Tiene que ser de trojito. No, padrón, es el crudo. ¿El crudo? El crudito. Ajá. Ese es, lo usan para el agua de chile. Ajá. Ese lo usan. Bien, ahí están las recetas que se usan aquí en la costa para preparar estos sagrados alimentos. ¿Ese es cactus? Chile. Está listo. El casco de mula. ¿Ese que le echaste es chile? Sí, es salsa, le ponemos salsa tajín, la salsa valentina, tajín, que es un polvito con limón. Ajá. Y pues claro que el limón aparte también. Okay. Y si le pueden poner otro ingrediente que es, por ejemplo, la salsa china. ¿Salsa china? La salsa Maggi. Ajá. Ah, ok, ahí mismo. Sí. Bien, ese es el casco de mula. Bien, aquí la explicación es de que, por ejemplo, para usar una mesa hay que pagar 150 pesos. Pero bueno, si no quieres pagar la mesa, tienes que consumir. El consumo es de un alimento que igual cuesta 150 pesos.
Entonces, o te sientas a la mesa sin consumir, o mejor consumes tus alimentos y ya no pagas la mesa. Bien, esa es una de las cosas. La hamaca, si te acuestas en la hamaca, pagas 50 pesos hasta más o menos las 6 de la tarde, es la hora que cierran. Y bien, este casco de mula que se compró ahorita tiene un costo de 50 pesos. Bien, ahí, aquí salen 6 cascos y por ahí ahorita acabo de escuchar otra persona que ofrece 8 cascos. Bien, cada quien como que maneja un gran número de cascos como para atrapar clientela. Vamos a probarlo. Poco ácido más bien por los ingredientes, y es el ostión, como que es el, bueno, no sé, es el lo que tiene adentro la concha. No es picoso, ¿eh? Ahora sí decidí quitarme el cubrebocas porque hay que comer. Ya me eché gel en las manos. Y bueno, y la gente pues está a más de 2 metros, 3 metros de aquí. Esa es la realidad. Bueno, aquí nada más estoy, compré este casco de mula, renté lo que es la hamaca y una cerveza. Estoy en espera de que vengan por mí. No. No te encajo nada, ya me estás amenazando. Bien, continuamos. Es la toma del agua dulce, una alberca, el contraste de la alberca, el agua dulce con el mar.